Ante un constante cuestionamiento a Elizabeth Álvarez sobre su situación matrimonial con Jorge Salinas, la actriz puso punto final a los rumores que aseguran que les llegó a pasar por la mente una separación. Yo hoy por hoy estoy enamorada de mi esposo, feliz, contenta. Vamos a cumplir 12 años de casados este 15 de octubre y yo sé que a todos ustedes les da muchísimo gusto vernos contentos y felices, porque por lo que escucho, lo que me están preguntando todos es como que si el divorcio, que digo, bueno, antes cuando éramos novios, que cuando nos casábamos, ya que nos casábamos, cuando tenemos hijos, ya que tenemos hijos, ahora cuando nos divorcian. Pero de verdad, somos un matrimonio bien padre. La actriz afirma que la felicidad es algo que se nota en su matrimonio y no hay necesidad de estar aclarando rumores constantemente. Pues nos van a seguir viendo, chavos. Yo no sé a quién le pese, pero vamos a seguir juntos y aquí seguiremos. Venimos llegando de unas vacaciones, de unos días de descanso en familia. Elizabeth Álvarez, quien dio estas declaraciones en la presentación a prensa de su más reciente proyecto televisivo, Nadie Como Tú, expresó que Jorge Salinas sigue siendo el amor de su vida. No, ya a estas alturas ya uno ya se conoce todo, mi amor. Yo creo que uno va creciendo juntos y nos damos cuenta por qué estamos juntos. Eso es lo más importante. Nos damos cuenta por qué Jorge y yo estamos juntos. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Pues está bien, ¿no? Si ella claro. está contenta. No, no creo, la sentí un poquito a la defensiva. Yo no creo que a nadie le dé gusto que tengan problemas y a nadie le dé gusto o quieran que se divorcien. Solo que han sido circunstancias que hemos comentado y que se han dado a conocer. Pero así como que alguien le desee el mal y que no les vaya bien, no. Lo que pasa es que también yo creo que está cansada de que cada que la ven eso le sí. preguntan del tema. Entonces, ya, yo creo que dice, ya, por eso, por eso responde sí, sí, así, sí. ¿no? Ya estoy contenta, feliz y así vamos a estar. Y a Salinas, y a Salinas le hace muy bien ella. Sí, y además nos hemos visto juntos muchas veces para que sigan con él. ¿Sí se van a divorciar? ¿No? Claro, bueno, el asunto de la nutrióloga sí fue un tropezón. Y claro que deben de haber tenido alguna plática o conversación relacionada a esto, pero se ve que ya lo superaron. Claro. Oye, a ver, dicen que sacaron un video sí. donde se ven besando. Yo lo vi y tampoco me parece que se vea muy bien el beso. Pues lo que pasa es que sí se ve que hay confianza, sí, porque él se acerca, le da el beso y ella lo abraza. No, no sería así con alguien quien no tienes una relación mínimamente cercana. Uh-huh. Entonces sí se ve como cariñosito, no precisamente así el besazo. Sí, no, no, vale. no. Oigan, tienen que respirar, tienen que estar tranquilos, porque lo que les voy a decir, yo sé que les va a afectar, Uchale. Yo sé que van a llorar. No, no es cierto, pero es que este próximo viernes es el último concierto de los OV7. No más, dicen adiós, ahora sí no regresan. Los conocimos desde niños. 34 años después, dicen adiós y nunca más van a volver a estar juntos. ¿Pero será por pleitos o por qué?